se predica el Evangelio. Entonces, como conocen la palabra de Dios y tienen la gente a que tenemos acá hoy, que están en autoridad, es porque conocen la autoridad. Entonces, ellos saben que nosotros somos autoridad de ellos. Y prácticamente, porque ellos obedecen la autoridad que está en nosotros, ellos saben quiénes somos nosotros. Ellos saben que son que están en nosotros. ¿Saben? Entonces, tranquilamente, no hay necesidad de gritar. No hay necesidad de gritar. Tranquilamente se va. Lo que a mí me lo pide hoy. Tranquilamente se va. Ayer hicimos liberación a la hermana Rosy y a la hermana. ¿Dónde hicimos liberación usted? ¿Dónde? En la casa. ¿En qué parte de la casa? En el comedor. En el comedor. Espectáculo, bulla. Nada. Tranquilito. Y fue libre. Amén, sí. ¿Salieron demonios? Sí. Bastantes. Muchos. ¿Y uno se puede autoliberar? Sí, y más. En los cursos que hago yo, eso es requisito. La persona que va a estar en liberación aprenda a hacer autoliberación. Sea los demonios que están afuera o los demonios que posiblemente estén en usted, y hay que saber porque eso es a su amigo. Entonces, esa es la liberación, lo mismo, pero a veces tantas cosas producen en el pasado que todavía tengo un escondido. Yo me he sacado de demonios todavía en esta actualidad. Yo me he sacado de ese demonio. Me acuerdo cosas que el pasado dice que yo pronuncié porque la cabeza. Pues cada vez, porque el problema no son los demonios ni la enfermedad. Esto también lo explico yo en los cursos. El problema es el pecado. El pecado. Cosas que nos hicimos en el pasado de pecado, rebelión contra el Señor, no conocemos a Cristo, entraron más seguro que entraron en Cristo más que en ellos. Y aunque hayamos convertido a Cristo, eso no los echa. Ellos los echan y dicen, en el nombre de Jesús, fuera. ¿Y en los animales también hay demonios? El caso del demonio del carcadero se metió en los cerdos. He tenido casos en donde, porque así, varias veces, me acuerdo de esta palabra argentina. Está conociendo a los animales, esa mujer tiene más animales. Entonces le dije yo, oye, mira, piensa más en los animales que la gente, tú eres cristiana, piensa más en buscar animales que los animales, tiene un cantidad de animales, perro y recoge perro y gato. Entonces, que la perrita estaba enferma. ¿Te conoces? Señor, ellos son gente espiritual, que tienen que buscar un cuerpo para poderse manifestar. Puede ser un cuerpo, preferiblemente un cuerpo humano, para que ellos hagan cosas. O a veces animales. Por eso hay animales que están enfermos, pero son gente demoníaca, porque son espíritus que no buscan, pueden comentar. Siempre están claros. Entonces, yo conozco la autoridad y ustedes para ellos, ustedes saben para dónde van ellos, saben para dónde van. Mira, yo les digo, la mayoría de los amigos, en el nombre de Jesús, a los abismos. Aunque a veces un demonio que no se ve que no sé qué. Entonces, Dios me recordó el pasaje cada vez. Que eso lo vio un cerdo. Entonces yo le dije al demonio, ok, ¿no te quiere decir? Ok, vamos a seguir, vamos a seguir a los dos. Búscate el dedo de un cerdo. Y me da un cerdo, me da un cerdo. Se fue. Es mejor que esté los demonios de un cerdo que una persona. Y se fue. Entonces, hermano. Sí, no, no, no. Entonces, otros hablan con su autoridad, sabiduría, corren, reconocen, ven, viven dentro del ser humano.
Cuando están adentro están descansando. Cuando están afuera, cuando están adentro del ser humano, usted es ese ser humano que está en tormento. Cuando el demonio está afuera, él está en tormento, el ser humano que está descansando. Amén. Sí. Ellos deciden, respetan, obedecen. Mira, hay un espíritu que no puede ser, que es un buen par que obedece, un problema que obedece. Pensamos que cuando un espíritu que hermano, y al nombre de Jesús, la mayoría de veces ni obedece. Es el espíritu humano, nosotros. Tremendo. Pero el demonio sí obedece. En la autoridad del nombre de Jesús sí obedece. Bien, entonces es un cuento. A ellos les gusta la zona donde viven David, ¿no? Que él con un caratero no se quiso ir afuera. Se quiso quedar cerca y de ellos se quedó cerca, porque al morirse los cerdos, ellos se quedaron en la región. Cuando un demonio, por eso ellos usan para la misma. Si alguien se muere, ellos salen del cuerpo y se quedan en la región o en la casa en donde estaba ese muerto. He conocido casos en donde la persona se murió, amigo de un hombre, y ese mismo día, este hombre, empezaron los mismos síntomas de la persona que murió. El demonio entró en servida. Son demonios familiares, se quedan. Como nunca siempre, uno solo se quedó en barrio. Entonces se quedan. Por eso yo le pregunto a ella, me encuentro a la gente. Si alguien cercano a ti se murió, un familiar, un hermano o un amigo se murió, si era muy apegado a él, lo más seguro que un demonio se murió para acá. Entonces hay que sacarlo. Sí, pastor, disculpe. Los demonios tienden a estarse en un lugar, ¿verdad? En un lugar. Les guste. En esa situación que está, o sea, con una persona, o sea, donde está, pues ellos tienen autoridades, las autoridades los mandan a cierto lugar, pero ellos, al salir de ahí, van a ser reprimidos por su acto mal. Por eso es que muchas veces, no tanto que les guste, sino que porque llevaron cierta misión de estar ahí, y al salir de ahí, tienen que rendir cuentas, y al rendir cuentas, pues ahí pueden. Sí, es posible. Nosotros no, a nosotros es posible que suceda eso, pero nosotros no importa, a nosotros no importa que sea esa persona de estar libre. Y siempre no enfocarse nunca en el demonio, el pecado es el problema, para no perder el año, para no perder el problema de pecado. Entonces, sí, de que haya autoridad, sí, claro que está bien organizado. Yo tengo mi forma de actuar de esa forma, porque Dios nos dio una palabra y hay que tener en cuenta los niveles de autoridad. ¿Qué es lo que Dios nos permitió hacer? Que no, que sí, que no. Cuando cometemos un error, nos atacamos nosotros. Mira, a mí me pasó esto. Recién este y a mí me aprendió. Por tocarme, he aprendido, pero si yo respeto, yo camino tranquilo, en obediencia a pedir al Señor sin obedecer la autoridad. Y con ellos orgulloso a sacar el dinero por todos lados, porque eso es delicado. Por eso es importante saber bien el asunto de esto. Yo recién, yo iba a una parte y llamo a una persona que estaba como loco, así. De hecho, está demonizado. Y yo lo que dije yo fue: demonio, fuera todo, fuera, no lo dejes, demonio, fuera. Hermano, y yo fui caminando. Me siguieron su demonio, hermano, que la cantidad de demonios en mí, yo, wow. Tuve toda la tarde, hermano, para servir todo tu ayuda, para sacar ese poco de demonio. Porque yo hice algo que no tenía que hacer. De hecho, esa persona estaba en el pleno de las tinieblas. Yo hice un cuerpo para una vez y pego, solo que era un pego. Algo que no tenía que hacer yo. Si le comentaba yo a Rosy, a las otras personas, mucho cuidado. Cuando ustedes van a. Por eso es un práctico, por eso tú vienes. Porque la gente dijo, o van a buscar, mira, entonces vamos a mi casa para qué. Porque mi casa es tu abogado, para que ore por mi casa. Error.
si no hace la forma en que uno hacía, si no va a echar demonios en una casa, el robo que uno hace, si uno lo hace. Porque lo más seguro que si usted no se experiencia a ustedes, esa noche a usted lo han atacado los demonios en su casa. No deben dormir a usted. ¿Por qué? Porque usted hizo algo que no está con la palabra de Dios, usted cometió un error ahí. Y usted, Dios, no lo protege siempre, pero le atreve a usted, a los demonios, a usted atacando. ¿Cuál es lo correcto? Es usted vaya a ese hermano o a esa hermana, pero usted indíquele que él lo haga. Usted dé las órdenes, que di esta palabra, repite, él va haciendo, va haciendo. Objetos, porque usted no sabe ni un objeto que toque, lo toque. Que lo va a destruir, que lo destruya él. Que todo, ¿por qué? Porque el que tiene la autoridad en esa casa es el dueño de la casa, él o ella. Yo me lo pasaba como cazafantasma. Iba a las casas y sí, se iba como bueno, porque pues se tenía que ir, no era de que se quería. Pero después me di cuenta de que regresaba y se ponía peor el asunto. Y Dios me reveló eso precisamente, que es interesante, de que si las personas que están ahí no son libres, no entienden, pues ellos mismos van a seguir trayéndolos. Entonces ya dejé de andar limpiando casas. Y fue muy interesante, porque se desgasta mucho y la gente no entiende. Así es, no entiende. Yo lo atacan. Aparte. A uno atacan. Lo atacan a uno, y los sueños a uno, enfermedades, lo atacan a uno. Porque uno hizo algo, porque ellos conocen la palabra de Dios, de hermano, por eso ellos conocen la palabra de Dios. Y saben, mejor que uno, hasta ese, pues ellos saben qué es y qué no. Y si no cuento de no, a Benito, ellos, me ha pasado muchas veces, antes ya no, al que se desprende, mira, me pasó. Y si ya compramos una casa donde ahí hubo situaciones de muerte o cosas. ¿Qué hacen? Tienen que limpiar la casa. Mira, pero ya tiene una autoridad sobre esa casa. Claro, la casa la compró. Cuando yo viajo en los hoteles, en la casa de mi hermana, me bajó, gracias por bueno, me bajó la casa de mi hermana. Muy calidad, gracias al Señor por eso. Donde yo voy. Un hotel o que sea, en el cuarto. Uno sabe qué pasó. No sé, pero en ese cuarto, sé que la hermana me lo prestó a mí, yo tengo ya autoridad en ese cuarto. Fue un apartamento donde te pagué ya después de todo eso. Entonces, ¿qué hago yo? Señor, te digo que no es un pecado de Dios, porque ese pecado, te pido que no perdones, Señor. Te pido perdón porque está mucho por qué cosa que ha pasado, Señor. ¿Ok? En el paso. Señor, ahora sí, demonios que están aquí. Que paguen ustedes, se van a ir en nombre de todos. Nosotros no se tocará ningún demonio aquí. Yo estoy bajo autoridad. La dueña me prestó aquí y tengo autoridad. Así que no acepto ningún demonio aquí. Se van todos en nombre de Jesús. Porque no acepto. No acepto. Me entreté. Y usted está durmiendo. Está yo estoy preparado para la autoridad. Usted no está. Y ustedes saben la autoridad. Ustedes saben lo que. Porque ustedes saben la palabra de Dios. Yo le predico. Anda, ellos sí, es verdad, y se lo porque ellos saben que todos nos conocen la palabra del grupo y la conocen. Sí, ok, dice usted que ellos conocen la palabra del Señor, ¿verdad? Y nosotros conocemos la palabra del Señor también, pero nosotros tenemos un corazón disponible hacia el Señor y ellos no tienen poder que la conozcan. Ah, no, sí, claro. Esa es la diferencia. Oh, claro, sí, todos me entienden que sí, claro. Y que la conozcan a de Peapa. Ellos no tienen ningún poder, como tenemos el corazón dispuesto hacia el Señor, tenemos el poder. Ahora que también hay gente, olvidando todos los demonios, hay gente que conoce la palabra de Dios tú a tú, pero no la obedece. No obedece. Muchos. O si lo
Yo tengo unos videos por ver ustedes. Entonces, en estos es muy intenso. Pero recuerden, no hay que enfocarse en ello.